Zeus. Podarques es el padre de Kira. Muy lista, mis tíos, en serio, muy lista. Kira debe saberlo. Jamás te creerá. Nunca. Consagró su vida a encontrar al que dio orden a los atenienses de que matasen a su madre ante sus ojos aterrorizados. Pero los dioses se apiadaron de Kira y escapó. ¿Cómo puedes saber tanto? Porque estaba allí, mis tíos. Yo protegí a la pequeña. Mientras los atenienses trataban de matarme, Kira se escabulló entre ellos. ¿Tuviste algo que ver con esto? Me llamaban Otonia. Era una sirviente de Podarques. ¿Qué? Noche tras noche, la madre de Kira venía a su casa. La pequeña quería conocer a su pater. Podarques me ordenaba echarla, pero volvía a venir. Así que Podarques me mandó a su casa con una nota. El aviso. Hizo caso omiso. La vez siguiente que Podarques me envió a su casa fue con soldados atenienses. Kira debe saber que Podarques es su padre. Pero no se lo diré hasta que encuentre pruebas. La mujer vino a casa de Podarques una noche rogando que le entregase la muñeca que había hecho Kira. Puede que Podarques todavía la tenga guardada por aquí. Nadie lo sabe. Encontraré la muñeca. La Mistios ya sabe para quién trabaja. Los rebeldes deben saberlo también. Si Podarques tiene escondida esa muñeca en la casa, la encontraré. Esa es la muñeca. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Podarques conservó la muñeca que le hizo Kira. Grabó en ella la letra P de Pater.
Habrá sabido esto Kira siempre. Los rebeldes merecen conocer la verdad, pero para muchos la sangre lo es todo. Si se enteran de que Podarkes es el padre de Kira, podrían abandonarla. Artemisa, ojo certero, guía mi arco. Te pido con todo mi corazón que Cassandra no ahuyente a los animales con sus pisadas estruendosas. Pensaba que no hacía ruido. Si a eso lo llamas no hacer ruido, me parece que hoy vamos a cenar hierba pisoteada. Bonito altar. Las flores me recuerdan a otros tiempos. Lo que tendría que preocuparte es lo hábil que puedes ser con ese arco. Te he visto cazar. No necesitas mi ayuda. Oh, apuesto que puedes capturar cualquier presa a la que eches el ojo. Suena a desafío. Ven, el ibis es veloz. No cazaremos nada como nos quedemos de pie charlando.
Ahí abajo hay un lugar donde solía cazar de pequeña. En aquellos días o cazaba o pasaba hambre. Igual que yo. Comencé atrapando y cocinando roedores. En la sopa saben bien. Pero mira lo lejos que llegaste. Qué lejos hemos llegado. Sí, ahora enséñame cómo usas ese arco. Aquí no hay ningún índice. ¿Dónde está Kira? Está... ¿Me has añorado, Mistios? Kira, hay una cosa que quiero contarte. Tienes un gesto muy serio. Siéntate.
y relájate con un poco de vino. Tengo que contarte una cosa, solo a ti. Sígueme. Ahora que al fin me tienes solo para ti, ¿qué querías decirme? No se me ocurre otra manera de decirlo. Podarques es tu padre. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma. ¡Te voy a matar en este mismo sitio! No puede ser. Kira, lo siento. Ese hombre me lo robó todo. ¿Cómo lo has averiguado? Encontré tu antigua casa. Y sé lo de tu madre. Aún oigo los gritos. Un vendaval de armaduras azules y cuchillas rojas irrumpió en nuestra casa. Tuve que atravesar la sangre de mi mater para escapar. Nunca he vuelto a ese sitio. Y has hecho muy bien. Me alegro de que me lo hayas dicho en privado. Es mejor que los hombres no lo sepan de momento, pero déjame un momento. Tengo que estar sola.